Hola, hola, ya estamos comenzando. Ya nos decía yo que hoy tenemos como invitados a la escuela de donde nos ve nuestra amiga Lulú. Y es la técnica número 78. Y ya le decía a Lulú hace rato que los chicos vienen muy, muy nerviosos, pero la verdad es que ya les dije que después de que se suelten un poquito, van a ver que ya después no se van a querer ir o van a querer regresar. Eso siempre nos pasa aquí con los alumnos y nos da mucho gusto porque es como la conversión desde que llegan, desde que se preparan y están muy nerviosos y de pronto ya se sueltan, ¿no? No, no, deberían de verlos, están así como conteniendo el aire. Pero ya van a ver que nos vamos a divertir mucho y que les va a gustar y que después ya van a querer ser conductores. Ya de aquí hemos tenido ya muchos que para la prepa ya dicen yo voy a estudiar comunicación, ¿por qué no? Ok, vamos a presentar a nuestros otros artistas, vamos a comenzar de aquel lado y a la cámara para que digas tu nombre. Buenos días, yo soy Hernán Sebramonte Abel Moacir. Buenos días, mi nombre es Bruno Zurita Aguilar. Buenos días, mi nombre es Rosa Silvana José Alejandro. ¿Y de este lado? Buenos días, mi nombre es Areli Guadalupe Vargas Ojeda. Hola, yo soy Rebeca Olivares Reyes. Sale, muy bien. Y bueno, después de las presentaciones, yo les quiero preguntar, allá Lulú nos decía que su director ya estaba muy atento, que los está viendo, que les desea mucha suerte y que está muy seguro que lo van a hacer muy bien. Y acá en el foro nos contaba su profesor que estos chicos no fueron elegidos al azar, que hubo una convocatoria, que participaron, digamos así, en un concurso y que ellos son los ganadores. Entonces, no son chicos que de pronto dijo el profesor, a ver, los que son mis favoritos o los que me caigan bien, ¿verdad? ¿Quién me quiere platicar cómo fue esa experiencia del concurso, qué les pidieron y luego cómo es que ganaron, cómo es que se desarrolló este concurso? A ver, de este lado ya que tú tienes el micrófono. Ay, ¿yo por qué? A ver, cuéntame. Pero con el micrófono, eso es. Valores. Ok, que es el tema del programa. Y de ahí nos iban a elegir a cinco. Ok, o sea, desde el principio les dijeron que iban a ser cinco personas. Sí. ¿Y luego? ¿Y de qué era el proyecto? A ver allá. Bueno, a nosotros nos dijeron que el proyecto era de valores y antivalores, y de las personas que participaron, nosotros cinco fuimos los elegidos. Ah, ok. A ver. Este te lo presto. Exacto. Bien. Entonces tenían que elegir un qué, perdón. A cinco personas que cumplieran con los requisitos del trabajo. Ah, ok. Entonces era un trabajo escrito, que es, Sí. por cierto, el trabajo que traen en las manos los chicos. Sí. Porque a lo mejor hay personas que nos están viendo, que no están muy acostumbradas a que los chicos traigan un folder en la mano, pero la razón es que ellos realizaron este trabajo escrito y fue por eso. ¿Quién fue el jurado? A ver, explíquenme. ¿O quién dijo cómo iban a ser los requisitos? Y luego, ¿quién evaluó que si eran los requisitos? De este lado ya te pasaron el micrófono. A ver, tú cuéntame. Bueno, pues fue nuestro profesor de estatal. Nos fue los que nos eligió y nos dijo de que nosotros habíamos sido los ganadores. Ok, a ver, ¿ahí me oyen? No, nada. Bien, entonces, ¿ahí estamos? Está mal el micrófono. Ok, no, está mal entonces. Bien, vamos, a ver, préstame este. Eso es. Vamos a continuar. Entonces dices que el profesor de estatal les dio las reglas y les dijo que cómo era que tenían que desarrollar el trabajo. Ok, y después, ¿cómo los calificaron o cuáles eran estos requisitos del trabajo? Bueno, pues el profesor se los llevó y no los iba a revisar a ver cuáles eran los trabajos mejores. Ah, ok. ¿Y les dijo cómo evaluó cuáles eran los mejores? No, es un secreto de Estado, ¿verdad? Y dicen todos, sí. ¿Y entonces cómo supieron que ustedes eran los ganadores? A ver, de este lado. El profesor nos avisó. ¿Cómo? Fue por nosotros al salón y nos dijo que nosotros éramos los
que íbamos a ir a la TV. A ver, de este lado. A ver si con el micrófono negro ya me escucho mejor. A ver, entonces, dices que el profesor les dijo que ustedes eran los ganadores. ¿Ustedes son del mismo grupo? No. Ok, entonces les avisó a cada quien en su salón. ¿Y qué sintieron cuando les dijeron que ustedes habían ganado? Finalmente ustedes querían venir, porque si no, no hubieran participado en el concurso, ¿no? Entonces, ¿qué sintieron? A ver, allá que no han hablado, ¿qué sentiste cuando el profesor te dijo, tú eres el elegido? Pues me sentí muy bien porque de muchos que participaron, fui uno de los ganadores. Ok, ¿cuántos participaron? ¿Cuántos grupos participaron, saben? ¿Dos? ¿Dos? Entonces son de dos grupos diferentes y además de dos grados diferentes, porque me habían dicho antes de entrar al aire que de este lado son de primero y de este lado son de segundo. No crean que están sentados así porque son niños y niñas, están sentados así porque ellas son del mismo grupo y ellos son del mismo grupo. Y vemos los valores, aunque no lo crean, de manera diferente, ¿verdad? Cuando vamos creciendo y nos vamos desarrollando intelectualmente, nosotros aprendemos que no es la misma capacidad de razonar. Yo creo que cuando ustedes eran pequeñitos o si tienen hermanos pequeños, ven diferente la amistad, o el amor, o la tolerancia, o el respeto, ¿verdad? Un niño pequeño, por ejemplo, no es compartido, ¿no? Quiere todo para sí, le gustan sus juguetes para él solo, y no le gusta compartir. Y en cambio ustedes ya aprendieron un poco más a compartir, porque en la escuela hay que compartir el trabajo, por ejemplo, ¿no? Bien, bueno, pues entonces hoy nos vienen a platicar de valores, ¿no? ¿Quién me quiere decir primero qué es para ustedes un valor así en general? ¿Allá? Él se queda así. ¿Qué es para ti un valor? Bueno, pues uno de mis valores favoritos son el respeto. ¿Por qué es importante el respeto en la sociedad? Porque si no todos estaríamos, bueno, en crisis. Ok, todos nos faltaríamos al respeto, ¿no? Ok. Imagínense un mundo en el que no haya respeto. ¿Cómo qué cosas graves creen que pasaría en este mundo? Pues en las calles habría muertes. Por ejemplo, ¿no? Todos se podrían matar. Ah, habría, bueno, delitos en general, ¿no? Habría robos, secuestros, todo esto. Y no habría como algo malo, ¿no? No sería visto como algo malo. ¿Qué otras cosas así terribles podrían pasar si no hubiera respeto? Violencia. La violencia en general, pues sería algo normal, igual que esto también acarrea los delitos, ¿no? A ver, de este lado de las niñas, ¿cuál es, además del respeto, otro de los valores favoritos? La honestidad. La honestidad, ¿por qué? Pues porque varios no son honestos. Ok, en el mundo, en nuestra sociedad actual, hay personas que les gusta decir mentiras o que se sienten conformes mintiendo. ¿Y esto qué acarrearía, por ejemplo, en la escuela? ¿Qué pasaría si un día todos tuviéramos derecho a mentir? ¿Qué creen que pasaría en su escuela, por ejemplo? Nadie sabría qué es lo que está pasando, ¿verdad? Nadie sabría si es real lo que sucede o no. Por ejemplo, alguien podría salir gritando, está temblando, y todos saldríamos corriendo y no sabríamos si es en serio o no. O podría de verdad estar habiendo un incendio y alguien podría avisar, pero creeríamos que está mintiendo, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé si han escuchado el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Pedro era un pastorcito y le gustaba hacerle bromas a las personas y gritaba, ahí viene el lobo, y de pronto cuando de verdad vino el lobo nadie le creyó, se los comió a todos. Entonces mentir no es una situación buena, porque acarrea muchos problemas. Además dicen las abuelas que las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Y eso quiere decir que siempre van a descubrir la verdad, que en algún momento la verdad va a caer por su propio peso. A ver, la otra señorita, ¿cuál otro valor es importante? Yo creo que la solidaridad. La solidaridad, que no es este proyecto de
una empresa, ¿verdad? Es no. Un valor. Sí, la solidaridad significa, es un sinónimo de compañerismo. Ok, también se da en el compañerismo. ¿Y esto significa qué? Que hay que ser compartidos o amables con todas las personas, no importa si te caiga mal o sea diferente a ti. Ok, y eso implica otros valores, ¿no? Ya decíamos el respeto de aquel lado, el compañerismo, también implica la tolerancia, el amor, ¿no? Fíjense que ahora que pasó el 14 de febrero mencionábamos el amor y la amistad como valores importantísimos, si no es que trascendentales, ¿no? En ellos están basados muchos de los otros valores, ¿no? Entonces, el compañerismo o la solidaridad, que es importante, por ejemplo, en su caso, porque tuvieron de alguna manera que trabajar en equipo, ¿no? Que ponerse de acuerdo, que conocerse. Y díganme, de este lado los hombres, ¿qué tal les pareció trabajar? A lo mejor entre ustedes se conocían, no sé si se llevaban bien o no, si eran amigos o no, pero se conocían, iban en el mismo salón. Y de pronto los presentaron acá de este lado, y entonces fue difícil esto que mencionaba nuestra compañera, trabajar en equipo, ser solidarios, de pronto con personas que no conocemos, que a lo mejor habíamos visto en la escuela, pero que nunca habíamos trabajado con ellos. Sí, fue difícil porque como no nos conocíamos, teníamos que hablar y teníamos seriedad de que no nos lleváramos bien con ellos. Ok, y tenían que ponerse de acuerdo, finalmente, ¿no? Llegar a un acuerdo. ¿Y eso es complicado? No es complicado, pero cuando a una persona no le hablas o no la conoces. Ajá, sí, ahí sí ya es complicado. Y fíjense que, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando somos pequeños nos dice nuestra mamá, no hables con extraños, ¿no? Y ahora nos pusieron a hablar con extraños, qué contradicción. Pero la idea es que ustedes trabajen en conjunto y que lleguen, si no a ser amigos, al menos a lo que decíamos de este lado, a trabajar con solidaridad, ¿no? Ayudar al otro si el otro entra en pánico y se le olvida su tema. Entonces, bueno, ya que tienes el micrófono, ¿cuál es tu valor favorito? Igual el respeto, porque ¿el respeto? Un ser humano no podría vivir sin él. ¿Por qué no podríamos vivir sin respeto? Porque se volvería un caos. Ok, pero imagínense que no estamos hablando de todo el mundo, o no estamos hablando de toda la sociedad. Digamos que, por ejemplo, tú vas a decir, desde hoy ya no voy a respetar a nadie. ¿Qué pasaría? Faltaría el respeto a todos. ¿Y luego? Ya. ¿Esto qué provocaría en los demás o qué provocaría en ti? A ver, ¿le pasamos aquí al micrófono? Ajá. Sí. ¿Sería qué decías? Mucha violencia. ¿Habría violencia, por ejemplo? ¿Hacia quién? Hacia los que... A ver, los acercamos el micrófono un poquito a esos. Los que hacemos la violencia a los demás. Ok, por ejemplo, en el caso de él, habría violencia de él hacia los demás. Ajá. ¿No? ¿Y los demás tú crees que se queden con las manos cruzadas? No. ¿También le van a responder? Sí. ¿Y qué sucedería? Faltaría mucho al respeto. Y luego a largo plazo, pues habría ahí una guerra, ¿no? Uh-huh. Todos contra él, todos lo odiarían. Porque no estamos acostumbrados a que la gente nos trate mal, ni nos gusta que nos falten al respeto. Ok. Bueno, ya que te pasaron el micrófono, tú dinos tu valor favorito. Igual el respeto. Ay, los chicos estaban de acuerdo. Son tan solidarios que los tres se pusieron de acuerdo desde antes. Para los tres el valor favorito era el respeto. Pero ya decíamos que es porque ustedes lo consideran un valor esencial, ¿no? Sí. Que sin él no podríamos vivir. Pero ustedes creen que los demás, por ejemplo, sin el compañerismo, sin la solidaridad, acá, ¿creen que sin esos valores, ya decía yo, el amor, la amistad, la tolerancia, sin todos esos respetos podríamos vivir también? Lo van a pensar. Bueno, mientras reflexionan, vamos de este lado con las señoritas.
Ah, ok. Me dicen que antes de seguir con los valores, vamos a escuchar el chat. A ver qué nos dicen desde las escuelas y desde su escuela, qué opinan sobre estos valores y sobre cuál es el valor más importante. Escuchamos a Joy. Gracias, Alma. Y sí, están aquí ya muy participativos. Lulu es la que está ahí participativa, y también, bueno, todas las escuelas. Está la 78, Lulu también en la 78, la 107 está Ricardo, la 26, la 56 y la 68, que nos están aquí ya echando porras. Dice Lulu: felicidades, chicos, lo hacen muy bien, ánimo. Ricardo en la 107 dice: felicidades por lograr un triunfo más en donde ganaron el concurso. La 56 dice: felicidades por tan buena participación. Y Lulu en la 78 dice: es un gusto trabajar en equipo. Bien, chicos, 78, ra, ra, ra. Las chicas estaban así como emocionadas, ¿verdad? De que en su escuela las estén viendo, de que les estén dando ánimos desde allá. Dicen los chicos: nosotros ni siquiera sabíamos que nos iban a ver desde la escuela, ¿verdad? No. ¿O si ya les habían avisado que los iban a...? No, ¿verdad? Pero es una bonita sorpresa, ¿no? Que los estén disfrutando desde allá. Bueno, vamos a seguir con esto de los valores. Fíjense que hace poco estábamos hablando, ¿el perdón es un valor? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Por qué crees que el perdón es un valor? Porque así ya sería más, o sea, hablaríamos de la amistad. Por ejemplo, cuando una amistad es fuerte, pues nos perdonamos las cosas, ¿no? Pero reflexionemos, ahí aplica también un antivalor, ¿no? Que es de lo que vienen a hablar ustedes también. Cuando alguien nos hace algo y nos duele mucho, no es fácil perdonar. Pero ya decíamos, ahí implica la amistad, por ejemplo. Si somos verdaderos amigos, pues tenemos que, aunque nos cueste trabajo, perdonar al otro. Pero hay que reflexionar qué se perdona y qué no. ¿Hasta dónde es correcto perdonar, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, en estas cuestiones de los antivalores, ¿qué no perdonaría? Pues... Por ejemplo, que hace rato decías, el valor favorito, o uno de los valores favoritos antes de entrar, me decían que, por ejemplo, es decir la verdad siempre, no decir mentiras. ¿Tú perdonarías que una amiga te mintiera? Tal vez no. ¿Depende de qué? De lo que me hizo, si me lastimó mucho o si no. Ah, ok. Depende de las consecuencias. Ok. ¿Allá de aquel lado tú perdonarías a alguien? Pues si realmente me mostró que es mi amiga, pues sí, pero si no, no. Ok. ¿Y qué definitivamente, aunque sea tu amiga, no perdonarías? Que le hayan hecho, por ejemplo, algo a mi familia. Por ejemplo, algo, en ese caso, también el amor, el cariño que tenemos hacia nuestra familia, también representa un valor, y es un valor muy importante, ¿verdad? Bien, ahora, de este lado, ¿qué no perdonarían los chicos? La discriminación. ¿Sí? Que ese también aplica a un valor, ¿no? La tolerancia. Y la discriminación es entonces un antivalor. Entonces, tú no perdonarías la discriminación. Ni hacia ti ni hacia los demás, supongo. Uh-huh, sí. O sea, eso es imperdonable. Sí. ¿Ok? ¿Allá de aquel lado? La falta de respeto. Ok. Él aplica su valor favorito. Pero ¿cómo te faltarían al respeto de manera que tú no los podrías perdonar? Que hagan travesuras en los salones hacia mí. Ah, ok. Que te hagan una travesura que te duela en el salón. Ok, bien. ¿De aquel lado? Bueno, pues sí, es que es muy difícil a mí hacerme enojar, pero igual que mi compañera Rebeca, cuando me enojo mucho es porque le dicen algo a mi familia. Ok, entonces tú eres muy tolerante. Ese también es un valor, ¿verdad? Y la tolerancia es también muy importante porque así no nos hacen enojar, ¿no? Estamos como tranquilos y sereno. Y eso es bueno también,
porque así no nos afecta. Además, fíjense que la tolerancia nos ayuda incluso en el aspecto de salud, ¿no? Porque no nos enfermamos. Cuando nos enojamos mucho, nos enfermamos. Bien, ahora, ¿qué les parece a ustedes esto de los antivalores? ¿Qué antivalores son así terribles? Ya hablamos aquí, la discriminación, mal, ¿no? ¿Qué otro antivalor? El odio. El odio. Y el odio además genera cosas muy feas, ¿no? Las guerras, los problemas, las peleas, la violencia. El odio es terrible. ¿Y cómo quitamos el odio? Con el perdón, del que hablábamos hace rato. ¿Sí? Ok. ¿Ibas a decir algo? Ya se le olvidó. Bien. Acá de este lado, otro antivalor. Con el micrófono, no se les olvide. Ya se le olvidó, dice. Bueno, mientras... ¿La qué? La deshonestidad, decían, allá le soplaban. La deshonestidad, que es obviamente el antivalor de la honestidad. Ya hablamos aquí, decir mentiras es terrible, ¿no? Y además, cuando mentimos muy seguido, pues entonces nos genera que después ya nadie nos crea. Entonces, la deshonestidad, mal. ¿Tú alguna vez has mentido de una manera en que te arrepentiste mucho y hubo consecuencias muy graves? No, tú nunca has mentido. Ay, muy bien. Allá son respetuosos, tolerantes y además nada de mentirosos. Y al maestro le dio risa a ella, yo no sé, ahí ya los están ventaneando. Bien, de este lado, acá ya nos decía la discriminación, mal. De este lado, ¿qué otro antivalor? No se te ocurre ninguno. Bien, a ver, vamos a ver si allá ya se les ocurrió. Pues la arrogancia. Ah, la arrogancia. Fíjense que es una palabra así medio compleja, ¿no? La arrogancia. ¿Cuándo una persona es arrogante? Cuando tiene un exceso de orgullo. Ok, cuando es orgullosa. Que el orgullo también es un antivalor, ¿no? Y va de la mano con lo que ya decíamos, el respeto con el perdón. Si somos muy orgullosos, pues no perdonamos, ¿ok? ¿Tú crees o has identificado a una persona que sea muy arrogante? Sí, personas que no son queridas. Ok, son personas que no son queridas. ¿Y por qué? Porque no tienen el afecto de su familia o de amigos y no encuentran otra solución que ser arrogantes. Ok, entonces tú crees que a veces este antivalor es debido a que no tienen suficiente amor. Fíjense que eso es importante porque hay muchas personas que son agresivas, por ejemplo, ¿no? Y que nosotros sentimos que es como malo, ¿no? Que ellos están teniendo una mala actitud, pero no sabemos qué hay detrás. A lo mejor, como nos dices, ellos mismos no tienen ese amor. ¿Y nosotros cómo podríamos ayudarles? Haciéndolos sentir que son queridos. Ok, haciéndolos sentir que son queridos, amados, aceptados por nosotros, ¿verdad? Y fíjense que a veces nosotros cometemos el error de que si una persona es arrogante, pues la aislamos, ¿no? La alejamos, discriminamos, ya decían de este lado. Y eso no es lo mejor. Lo mejor sería incluirlos para que se sientan queridos. ¿Ya se te ocurrió un antivalor? No, todavía no. Muy bien. Entonces, vamos ahora con las conclusiones. ¿Qué aprendimos de esto de los valores y los antivalores? ¿Qué les gustaría compartir con el público? A ver, de este lado comenzamos. Yo creo que los valores son muy importantes, ponerlos en práctica, porque si no, no progresa uno. Okay. Como ser humano, como individuo, bien. Es importante para nuestro desarrollo personal. ¿De este lado? Bueno, pues que nos faltan muchos valores porque se nos están perdiendo. Y pues tener más valores. Ok, ¿y por qué crees que se estén perdiendo los valores? Porque no hay convivencia. Ok, hay que convivir más con nuestros compañeros. Compañeros. Y ustedes convivieron mucho en este trabajo, ¿verdad? Ok, bien. ¿De este lado la conclusión? Pues los valores hay que ponerlos en práctica
para que no haya discriminación. Ok, hay que ponerlos en práctica. De nada sirve en una hoja de papel. Hay que aprender qué valores tenemos y hay que practicarlos. Bien. ¿Allá? Los valores son muy importantes en nuestra vida cotidiana porque podría existir mucha discriminación y mucha violencia. Ok, entonces hay que cuidarlos, ¿no? De alguna manera, cultivarlos como una plantita. Bien, allá. Bueno, pues que aprender a usar más los valores, porque cuando no tienes valores es como no vivir, porque todo el tiempo estás enojado o con odio. Ok, entonces hay que aprenderlos y practicarlos por nuestro propio bien, para que nosotros seamos más felices, ¿no? Bien, bueno, antes de terminar, ya casi se nos acaba el programa, se nos fue rapidísimo, ¿verdad? Pero antes de irnos vamos a enviar muchos saludos, ¿ok? Entonces vamos a empezar desde allá, ya que tienes el micrófono, y a la cámara vas a enviar todos los saludos a todas esas personas que quieres. Bueno, pues los primeros saludos son allá a mi familia, a mis familiares. Pues mis saludos es a mis papás que me han apoyado en esto. Mis saludos son para mis papás, para mis hermanos y para mis tíos. Bueno, pues para mis saludos es para todos los profesores que me apoyaron en esto, para mis familiares y mis abuelitos. Mis saludos son para mis maestros, mis padres de familia, mis amigos y en especial para la técnica 78. Y para todos los alumnos, profesores, administrativos y directivos de la técnica 78. Así porque es. Hoy estos chicos vinieron a representarla hasta aquí, a hablarnos de valores y antivalores. Y también enviamos un saludo a su director, el licenciado Gilberto Rodríguez. García Rodríguez. García Rodríguez. Ven, sí se lo saben, dicen. Para que estamos de testigos que sí se lo saben y que les estaba enviando muchas porras desde su escuela el director. Entonces le enviamos un saludo y también le enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, porque gracias a él, pues todos estos programas, tanto en radio como en televisión, son posibles. Les agradecemos hoy a todos los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 78 y al profesor que los trajo, que se llama Roberto Rodríguez. Ok, al profesor Roberto Rodríguez Gutiérrez, que fue el que organizó el concurso, el que los evaluó y el que los trajo hasta acá, ¿verdad? Sí. Entonces, también mándele un saludo que está desde allá tomándoles fotos. ¡Hola! Pues esto fue nuestros alumnos. No se vayan porque seguimos con Dejestíteres, así que no se muevan de su lugar. Y pues nos despedimos. Esto fue nuestros alumnos. Yo soy Alma Rangel. Ellos son los chicos de la técnica número 78. Adiós. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.